¿Qué tal? Hoy venimos con un nuevo video y parece que tenemos un visitante desde el 3 de mayo, el Día de las Cruces. ¿Me recuerdas? Sí, eres el jodido. No, sí se ve que estás bien jodido, güey. Se ve que eres miserable, ¿no? Que no tienes nada en la vida. Esta vez vengo con dos videos, cállate gato, esta vez vengo con dos videos, un video de un cerro en el pueblo de San Diego, mis familiares sabrán a cuál me refiero, y para acceder es un poco difícil, resulta que cuando nosotros íbamos, bueno más bien, cuando yo descubrí ese lugar fue porque antes iba yo con el novio de mi hermana a hacerle servicio a su motocicleta, y en el camino yo veía a lo lejos el cerro. Se veía el camino, sin embargo, cuando, pues ahora sí que jamás tuve la oportunidad de ir. Hasta apenas hace unos meses con mi pareja decidimos de ir a ver, de decir, a ver qué sucede. Y resulta que cuando nosotros no lo descubrimos por primera vez, resulta que subimos por un costado y tendríamos que subir caminando. Y ahorita va a salir después de este contenedor de agua, no sé cómo se diga. Nosotros subimos por un costado caminando y obviamente era muy complicado subir, no por lo inclinado, sino porque al tener demasiada piedra, pues se resbala mucho los pies y tiene que caminar uno con cuidado. Entonces, pues ese era realmente el problema, no como tal la inclinación ni la distancia, sino lo complicado que era caminar porque tus pies no se sostenían como tal al suelo. Entonces, aquí es donde sale de cuando veíamos a lo lejos en la casa amarilla que se ve hasta el fondo, son 20 aumentos. En la casa amarilla yo pasaba yo allá con el novio de mi hermana. Esa no, la que sale allá al fondo de color naranja también. Ahí pasaba yo. Entonces, pues porque es que ahí pasa la carretera. Y de ahí todo el camino de terracería. Yo pues veía simplemente este lugar. Yo no sabía que había una entrada. Hasta que después decidí ir. O fuimos, mejor dicho. Y me pregunté, pues tiene que haber alguna entrada. No tiene que ser nada más esta. Y resulta que la investigamos y sí, pues ahorita es por donde estamos entrando, ya fue con moto para que entremos, porque la verdad sí está algo lejos para llegar a la cima del cerro que está a mano derecha. Como todo nuestro centro turístico es para las personas, por ejemplo, yo estoy cerca de ese pueblo y la verdad yo no lo conocía. Y pues está algo difícil para subir, ya que en ese caso la pendiente y la distancia sí es considerablemente alta. Ahorita lo van a ver de una vista desde arriba y se darán cuenta que pues sí, sí es algo lejano y sí, la verdad sí es cansado. Y con respecto a las personas que están comentando, pues ya se las puse, la verdad yo no hice otra cosa más que estén enterados de qué tipo de cosas comentan, la verdad no sé por qué lo hacen. Yo creo que la mejor opción debería ser como desactivar los comentarios. El problema es que no lo puedo hacer porque varias personas lo hacen con con intenciones muy buenas, como de conocer diferentes lugares o pues simplemente para distraerse, no como intenciones malas o ver el video de mala manera o para provocar algún efecto dañino. Entonces, pues por ese tipo de cosas es que también a mí me causan problemas. Entonces, pues ahorita ya estamos por llegar a, no a la cima, sino al punto intermedio, por así decirlo. Ya que de ahí para arriba tenemos que subir caminando. Entonces, ahorita ya nomás falta poquito tiempo. Y les digo, o sea, sí, la verdad sí es algo, pues pesado. Incluso la moto le costaba subir, tendría yo que ir en primera y la verdad sí le costaba. Pero aún así, es recomendable que se visite en la tarde, ya que como es un cerro, estás en lo alto y no tienes como tal sombra que te cubra. Entonces, la verdad, yo nunca había visto una vista como la que ahorita van a ver en cuestión de minutos. Entonces, pues ahí, como se podrán dar cuenta, incluso había personas que fueron a caminar. Y aquí tuvimos que subir caminando. Y sí es pesado, la verdad, sí es complicado subir esta pendiente, porque sí está más inclinada que las demás, al igual como les digo, hay demasiada piedra pequeña y es muy difícil pisar sin el riesgo a que te vayas a caer o algo así. Entonces es muy complicado y la verdad si es demasiado cansado se recomienda llevar agua o tomar un descanso y que no vayas con prisa. El siguiente video que van a ver ya hasta el final son de las flores de que yo para mí son tunas. Las
que dan los órganos, las que yo les digo así, o cactus como otros las conocen, las de nopal y las que yo tengo, para mí son tunas. Sin embargo, unos le dicen creo que pitaya, pitahaya, no sé cómo, pero en Estados Unidos creo que la conocen como la fruta del dragón. Entonces al final van a ver un video de cómo es que se ve cuando florecen, ya que las flores abren en la noche y en la mañana. Ya en la tarde ya no se alcanza a ver. Entonces pues aquí llegamos a la cima del cerro donde está esta cruz y están adornados. Quiero pensar que por el día de las cruces, igualmente del 3 de mayo. Y pues obviamente así se ve desde arriba. Estamos a una altura de, no sé, unos 40 metros le calculo. Ahí está la iglesia, son 20 aumentos de forma híbrida, por así decirlo. Y miren, a lo lejos, en la mano izquierda y derecha, ahí se alcanza a ver la cantidad de cerros y el horizonte que se ve, al igual con un atardecer. Allá lo van a ver. Es una vista muy hermosa, la verdad. Y miren aquí, aquí le tuve que poner... la verdad, aquí simplemente fue como para mostrar la capacidad del teléfono que tengo, gracias a una persona en especial. Que la que está viendo esto sabrá a quién me refiero. Entonces miren, ahí estaban practicando como béisbol o no sé qué cosa. Y bueno, dejando a un lado las personas que están jugando béisbol, pues les digo, la verdad es un centro, no es un centro turístico como tal. Es simplemente para que vayas a, pues no sé, a caminar, distraerte. Si es que no han visto, por ejemplo, una vista de ese tipo, pues aquí la están viendo. La verdad, para mí no fue tan complicado, ya que es un lugar cercano al donde yo vivo. Entonces, pues ahí se podrán dar cuenta la cantidad de cosas que existe y cómo se ve desde arriba. Aún así, aquí ya los voy a dejar ver el resto del contenido, hasta las flores. Y no se olviden de suscribirse si es que les agrada este tipo de videos, ya que así a mí me apoyan y hacen que este canal siga creciendo. And we'll grow in number, fueled by them to see.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on Aquí están, como les digo, las flores florecen desde la noche y parte de la mañana. Ya a partir de como las 9 o las 10, pues la verdad ya empieza a desaparecer. Ya se empiezan a cerrar, entonces esto empieza a florear desde igualmente desde como las 8 o 9 de la noche hasta las 9 o 10 de la mañana. Y así es como ya se empiezan a ver desde la noche. Tuvimos que utilizar un reflector para que vieran la cantidad de flores de cómo se ve. Y la verdad, se ve muy bonito. Yo nunca había, siempre las he tenido en casa, sin embargo, jamás tuve, no sé, la verdad, jamás se me ocurrió el ir a verlas en la noche. Y pues la verdad, así es como se ven. Igual aquí yo tengo que ahorita hacer unas cosas porque mañana me tengo que preparar para ir a trabajar. Entonces aquí se van a quedar viendo este video, el resto del video mejor dicho, y ahí se van a encontrar con ya al siguiente día en la mañana de cómo es que se ven las abejitas, cómo van, cómo van y se meten entre esas cositas, no sé cómo decirle, en busca de polen y todo eso. Entonces, les repito, no olviden suscribirse si es que les gusta este tipo de contenidos, ya que así apoyan a que este canal siga creciendo y yo también les puedo seguir compartiendo este tipo de experiencias que a más de una persona les ha de gustar. Y como les digo, por los comentarios que están pasando al inicio, es que estoy pensando en desactivar los comentarios para que nadie pueda comentar algo. El problema que pues la mayoría de las personas lo hacen con buenas intenciones, eso es lo que yo quiero pensar. Entonces por una o dos pues creo que no tendría caso, pero aún así pues estén conscientes de qué es lo que pasa.
we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...